Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Marcador. Estamos en directo a través de Cable Onda, canal 15.371 en alta definición. La mesa llena, mesa o línea de 5 en compañía de Santos Cano, Alexander Da Silva, Percy Valpillo, Javier Einstein, este servidor Ronnie Vargas. Programa 132 en Cable Onda, muy cerca ya de cumplir el primer año, el tercer año del Marcador. Un saludo a todas las personas que ya están en sintonía esperando el mejor resumen de la jornada número 10 de la Liga Cable Onda, que todavía no termina porque se juega dentro de poco el segundo tiempo entre el Atlético Nacional, la Policía y el Plaza Amador. Está en vivo este compromiso, estamos monitoreando lo que acontece. Por ahora gana Plaza Amador. Santos Cano, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Marcador. Buenas noches, Ronnie, Javier, Percival, Alex, a los amigos televidentes. Bueno, estamos acá para analizar una semana algo rara e interesante para mí. Rara porque se cancela un entrenamiento de la selección nacional, el tercer entrenamiento, el Bolillo Gómez decide no hacerlo. E interesante por la victoria del Atlético Chiriquí sobre la Alianza en el duelo directo por la tabla general del descenso. Así que tenemos mucho de qué hablar hoy. Sí, por favor al director, no tenemos ningún retorno en las pantallas. Para estar muy atentos de lo que acontece también estando en vivo a través de COS. Alexander Da Silva, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ronnie. Así es, tenemos una jornada número 10, arranca ya la segunda vuelta con resultados inesperados, pero bueno, es la tónica de esta LPF, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. La victoria, como bien dice Santos Cano, del Atlético Chiriquí, que ya suma en 10 fechas, tiene más puntos que toda la primera, el torneo de apertura. Ya tiene más de los 14 puntos que sumó en la apertura, lo que habla del Atlético Chiriquí, que es segundo, habla del buen torneo, pero tiene que arrastrar esa cola de puntos. También hablar del Sanfra, que un partido hace una gran exhibición, pero luego va a Colón y se come 3 ante este Árabe Unido, que como bien decía Santos Cano, tuvo la lupa por el mal desempeño de sus jugadores ante la Alianza. Todo eso lo vamos a conversar esta noche. Vamos a conversarlo, tenemos una noche larga, así que usted, gracias por estar con nosotros. Percy Valpillo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ronnie, Javier, Alex y a Santos Cano también. Y lo más importante de todo es que los panameños en el exterior siguen anotando, están teniendo participación en concreto, están siendo protagonistas, y eso aunado a lo que decía Alex del campeonato panameño, que todos los días hay sorpresa, o ya va a dejar de ser sorpresa, porque tuve un buen desempeño de un equipo esta jornada, y en el otro el desempeño baja a la mitad. Entonces no hay consistencia en los equipos, y todavía a esta altura no podemos ni señalar quiénes son los 4 que se puedan meter. Falta mucha tela que cortar en cuanto al torneo local, pero me interesa también el rendimiento de los jugadores panameños en el extranjero, porque de cara a lo que se viene de la fecha de eliminatoria, el 25 y el 29, me parece que el Bolillo ya dio la lista, pero esperemos que estén en el punto más alto para esos dos partidos. Total. Nos preparamos también para esta fecha eliminatoria. Este martes juega Panamá contra Nicaragua. Ya está en Managua el enviado del Marcador, y también mañana partirá la delegación panameña. Estará yendo por RPC Deportes Alejandro Agrazal, hará mancuernas con José Ángel Rodríguez, y ya está instalado en Managua el rookie, el popular rookie, para darle cobertura a este partido que por ahora no me confirman si será televisado. O sea que aún más toma fuerza lo que pueda comentarnos José Ángel luego del partido. Creo que es uno de los pocos panameños que estará para ese partido amistoso, en la cual Bolillo llevará jugadores del plano local y solamente un legionario, que es Sergio Moreno, que ya está en Panamá. Javier Ainsa, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, compañeros, y a los televidentes. Y es positivo que hoy en día el sitial que tiene Panamá en el área de Centroamérica. Antes la selección mayor llevaba quizás, si nos remontamos hace 5 o 6 años, llevaba a todos los caballos a esta clase de partidos, y hoy utilizas a El Salvador, a Nicaragua, para enfrentarlos con los jugadores de tu liga. Y en el aspecto de la Liga Panameña de Fútbol, creo que hay un detalle que es importante, el hecho de las inscripciones entre la novena y la décima fecha. Hoy pude ver el debut de Boris Alfaro con el Sporting en el Rommel Fernández, que termina siendo importante en la victoria del equipo del Sporting. Y también creo que las inscripciones que realizó el Plaza Amador le están dando resultado con el parcial 2-0 que estábamos viendo. Sí, es importante porque cambia el torneo de inmediato, ya está dando dividendos, ¿no? Como Sporting refuerza con Boris Alfaro, en su momento lo hizo con Marcos Sánchez, y ahora el equipo de Sporting Plaza es el equipo que mejor se reforzó sobre la marcha también. José Marmolejo, José Pinzón,
Boris Alfaro, Marco Sánchez, que te den cuatro incorporaciones sobre la marcha, creo que es un espaldarazo de la directiva para cualquier entrenador. Otro de los temas que vamos a hablar, aparte de la fecha número 10 de la Liga Cablonda, es sobre la entrevista que hoy saca CNN en español con la colega Elizabeth Pérez, que estuvo de paso por Panamá y entrevistó al profesor Hernán Darío El Bolillo Gómez. Vamos a compartir la entrevista para el que no la vio de manera completa, para que usted la vea, saque sus conclusiones y sea parte del debate. Pero hoy tenemos un sondeo en la cuenta del Marcador en Twitter, señor Da Silva. Así es, para compartir con todos los televidentes y también los tuiteros, el hashtag es fácil, estatua Bolillo, queremos nuestros comentarios. Y para que nos mencionen ustedes si creen que de llegar a un mundial, que es como menciona Bolillo, de hacer historia, Hernán Darío Gómez, como hizo en Ecuador, mereciera o merece un tema de una estatua. Todos sabemos que aquí en Panamá temas de estatuas para atletas panameños es muy... Casi, creo que la de mano de piedra en Argentina, una de las pocas, muchos no atletas sé si merecen. Se parece al Cholo, ¿no? Estamos exactamente viendo si es el pero Cholo, bueno, todavía. Queremos escuchar su opinión, si merece o no merece, y su opinión sobre este tema y las palabras del Bolillo Gómez. Así es, recuerden la cuenta Twitter, arroba el marcador TV, hashtag estatua Bolillo, ahí lo veíamos hace poco, para que usted comente. Vamos a hacer un sondeo, si usted cree que debería hacerse una estatua al profe, si en caso nos lleva a Rusia 2018. Este tema lo vamos a debatir más adelante, así que Percival, que se aguante un poquito. Vamos a hablar de legionarios, Alfredo Stephen, el galgo. El galgo por fin debuta con la red en el fútbol de Europa, en Eslovaquia. Nos sorprende lo que hace su equipo, ¿no? El FC DAC 1904. Es el nombre completo del equipo de amarillo que usted ve, sí, a la derecha. Es el equipo que terminó goleando al Zenica. Usted recuerda muy bien el Zenica porque el Zenica era el club de Rolando Blackburn cuando jugó en Eslovaquia. Y vemos cómo Eric Davis es parte también de la titular de este equipo del FC o el FK DAC 1904, que está cuarto en la liga de Eslovaquia, señor Da Silva. Así es, el que es más regular, Eric Davis, recuerdan, ambos panameños llegaron... Ahí está Eric Davis, ¿no? El número 31, sí. Ambos panameños llegaron a mitad del año pasado, pero este primer gol que Alfredo Stephens, jugando como delantero, vamos a ver que él marca el tercero, y bien por Stephens, que poco a poco se va ganando la titularidad, cosa que sí ya tiene Eric Davis, 12 partidos, los 12 ha jugado titular. Stephens sí es un más ficha de cambio, pero en este partido entra de titular, ahí lo vemos marcando arriba, y logra marcar su primer gol en el fútbol. Mira, el sacrificio que hace Stephens es parte de... Fue importante, sí. Este segundo tanto, el 2-1 en la victoria momentánea, ¿no?, de su equipo como local, el Santos Cano, sigue presionando, demuestra buen nivel, a pesar de no estar convocado para la eliminatoria. Exacto, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Manteniéndose en el gran nivel, ahí está, ¿no? Este es el gol. De pierna izquierda, está, el rebote. Pierna zurda. Y qué bueno, porque recordamos que él pasó un mal momento el año pasado cuando se fracturó el brazo, se recuperó acá en Panamá, volvió a su club y se tiene que mantener. O sea, ya está en Europa, está en un club modesto, pero está allá, que es lo importante, y para nosotros es que se mantenga, que se mantenga. Bueno, acá vamos a ver los goles de Roberto Nurse. Vea lo que hace el negro Nurse con su equipo, los mineros de Zacatecas, que terminan derrotando a Cimarrones. Entonces, uno ve la superioridad física, Percival, en esta segunda división de México, donde Roberto Nurse sobresale. Balón al área a favor del equipo de mineros, era gol de Nurse. Al final, este equipo de Cimarrones vendió cara a la derrota, pero uno ve cómo físicamente gana el negro Nurse y anota doblete este fin de semana y vuelve a encontrarse con el gol previo a la convocatoria que ya se le anunció Bolillo. Por eso le decía que ojalá que los que van a participar o están en la lista previa para el partido contra los dos partidos contra Haití lleguen en su punto, porque esto es de momento. Uno espera que las fichas principales de la selección, en este caso, estén teniendo estas grandes participaciones. Él le cae muy bien la segunda división de México, está como consolidado, y ahora cuando venía en el camino venía acordándome de ese tipo de cosas, que hay jugadores que se adaptan a un país o a una liga y en otras pueden ser muy criticados, ¿no? Tenía, Ronnie, el último gol de Nurse había sido en septiembre, cuando le marcó un doblete al Atlas de Felipe Baloy. Un gol que le gana el fútbol aéreo a Baloy. Por lo que es importante lo que puede hacer Nurse. Bueno, otro que nos alegró ayer por Gol TV, muchos panameños vieron este partido, el de Zamora,
que terminó ganando a Portuguesa. Este equipo del Zamora tiene mano panameña con el Zurdo Valle, con Ricardo Clara, con Gaby Torres, y terminan los dos siendo figuras a favor del equipo aquí, de verde. Y curioso, el penal que marca aquí es el hermano del lateral del Tauro, derecho José Peraza, este es el hermano el que marca el penal, y se pone en ventaja a Portuguesa, y es algo que elogiaron mucho el equipo de líder del fútbol venezolano, porque no habían estado en esta posición, ¿no?, de venir de abajo en el marcador, y lo logran hacer con actuaciones importantes de los panameños, ¿no? A mí lo que me llama la atención, Javier, es el solazo que se estaban, como buen panameño, y disculpa, mamando los jugadores, tanto de Portuguesa como de Zamora. Son otras culturas, donde por ahí se acostumbra el jugador a jugar sin importar el clima, sin importar la cancha, sin importar ninguno de los estándares que por ahí en otros lugares nos preocupan. Vea el gol de Gaby Torres, ¿no? Vaya golazo de Gaby Torres. Con la mano. Ese es su sexto gol, líder de goleo en Venezuela para Gaby Torres. Luego del partido, entrevistan a Ricardo Clar. Ojalá hubiésemos tenido la entrevista con Clar. Clar dice, no, esté solo acá. Pero oye, esto, ¿sabes que aquí hay una información curiosa, no? El Zamora cumplía casi un año de no anotar gol de tiro libre. Por la ausencia de Gaby. Con este gol de Que se va a la MLS y vuelve Gaby y viene con el gol de... Y Gaby Torres, que anota su gol número 44 con la institución del... De aquí da el pase. Vale. De aquí da el pase, gol de Clark. El mira, cuarto gol de Clark en este torneo. Mira, estamos hablando de Nurse, estamos hablando de Gaby Torres. Estos muchachos recibieron su convocatoria antes de estos goles. Saber que estás convocado, Percival, sales con otra presión, o sea, sin presión para mí, y juegas libremente, porque Gaby Torres recibe ya la convocatoria de manera formal, juega, gol y asistencia, y Roberto Nurse se va con doblete en la segunda división. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Saber de que está en la lista previa para el partido, el doblete contra Haití, siempre te da tranquilidad y te da motivación de seguir haciendo las cosas bien. Gaby ha llegado, como en su primer año, ha llegado, está el líder, entre los dos llevan ya 10 goles. Yo creo que Clark no lo veo que se haya minimizado por la llegada de Gaby, porque le ha robado protagonismo de alguna manera, porque Gaby es Gaby, llegó primero, también había salido campeón con ellos, y esto es importante para el Zurdo Ovalle, que está por un costado y contribuyendo, titular inamovible, y el delantero Clark. Y 30 goles, Clark, 30 goles. Este es un partidazo que vimos en retransmisión el sábado por la noche. Juan Orich en casa, ante el Alianza Lima, de Perú, y cuando usted ve la grada de lo que siempre decía Tejada, ¿no? El Alianza Lima en la grada le ganó a la propia localía del Juan Aurich, y se notaba, ¿no? Esta es la asistencia de Tejada, señor Da Silva, arrancando el partido, da la asistencia casi sin mirar a su compañero, logra dar con la tecla y tomaba la delantera del equipo local. Sí, nuevamente Buitrago y Tejada, los dos titulares, y nuevamente se repite lo que hablábamos el pasado domingo de cómo le cuesta a Aurich cerrar los partidos. Y como bien señalas, vemos detrás de la portería, minuto 92, y aquí damos el gol del empate. Sufrido. El arquero, mira, está el arquero está en el área y ahí está el tanto. No, qué cosa. Y mire no, cómo lo celebran los fanáticos. Este es un equipo grande, ¿no? Es el clásico ante el Universitario, Alianza tanto Lima. Tanto Alianza como Cristal tienen hinchas en todo el país. Sí, son los equipos más grandes. Universitario también. Mira esta locura. Mira, ¿no?, la locura. Y está jugando de visitante en Chiclayo. No, y esto era un duelo directo porque la Alianza tenía 2 puntos arriba del Aurich, y ya con el relajo del Aurich tiene 5 partidos que no gana. Tiene 2 derrotas y 3 empates. Vamos a hablar ahora de Blas Pérez. Va este golazo. Estamos hablando del partido de Kansas City, el Sporting contra el Vancouver Whitecaps. Fue la noche de este señor que uno decía, ¿de dónde sale este talento del MLS? La mayoría son norteamericanos, doblete para el número 14 del equipo local. Y Blas Pérez iba a terminar entrando, y con la presencia de Blas, con uno menos, el equipo visitante, señor Da Silva, iba a ganar un penal. Así es, entró en minuto 67, aquí vemos el penal, clarísimo que no desperdicia Morales, pero nos quedamos con la actuación de Dwyer, y también uno conocido, Graham Susi, que volvieron loco al equipo de Vancouver Whitecaps, pero se vio cómo cambió la actitud del equipo cuando entra Blas Pérez, choca, peleaba todas, y estuvieron a punto de sacar el empate el equipo de Whitecaps. Sí, terminó siendo el equipo de Blas Pérez el derrotado, pero Blas Pérez se sintió como entrando a la cancha ayudó a su equipo con uno menos a atropellar al local y meterle mucho suspenso al resultado, que terminó siendo 2-1 a favor del equipo de Kansas City. Hoy está de cumpleaños Blas Pérez, está cumpliendo 35 años.
Cuando uno ve 35 años, uno se pone a pensar, este muchacho está luchando por mantenerse vigente. Percival Pigott, usted que ha sido jugador y que se retiró no tan temprano, ¿qué, cuánto más pudiera ayudarnos Blas con la selección nacional cumpliendo hoy 35 años? Bueno, lo que pasa es que hay que sí separar esas dos cosas, lo de la selección y los equipos que puede jugar. Yo, por ejemplo, llegué hasta los 38 cuando yo estaba en Costa Rica. 38 años yo tenía. Y me ofrecían un año más y ya la familia no quiso, ya quería venirse para Panamá. Blas es el prototipo de jugador que Blas al nivel que y las ganas que le pones, Blas te puede jugar 2 años más. A nivel de selección podrá ir perdiendo incluso la titularidad, pero yo todavía veo a Blas 1 o 2 años más en la selección. Yo no sé si de titular, pero cuando tú tienes un jugador con la característica de él, con la gana, con el empuje, con lo que se cuida Blas, con lo que demuestra en cada uno de los minutos, a mí no me queda duda. Ojalá y vengan algunos delanteros que lo puedan empujar a sacarlo. Pero si eso no sucede, yo no veo ningún problema con Blas, y menos si sigue jugando en la MLS, ¿no? Javier, Blas Pérez, 35 años, que de paso lo felicitamos en redes sociales a través de la cuenta del Marcador, y respondió, ¿no? Amablemente Blas, que está muy a la expectativa. Su equipo jugaba ayer y hoy, domingo 13, de marzo, está cumpliendo 35 años este ariete panameño. Yo creo que tiene una gran trayectoria, pero si la pregunta va enfocada a cuánto más puede estar, yo creo que en la selección nacional lo que hay que preguntarse es quién ahora mismo está para sentar a Blas Pérez, porque esa es la verdadera realidad. Ahora mismo, ¿quién levanta la mano y quién es un delantero de porte internacional como centroatacante para sentar a Blas Pérez? Yo creo que hoy en día hay muchos cerca, pero ninguno todavía pasó esa línea. Más probable veo que pueda perder puesto si se juega con un punta nada más, y un media punta. Pero si se juega con dos puntas, la verdad yo veo difícil que uno ya haya levantado la mano para decir yo voy a ser el delantero titular en la eliminatoria. Como en su momento a Blas le tocó alzar la mano para ser el relevo de Julio, de Jorge, de los Percival. De Roberto, de Brown, porque Blas, Brown, a pesar de que van muy parejitos en la edad, que son básicamente de la misma camada, Roberto siempre iba, como quien dice, un paso adelante del mismo Blas. Pero lo que dice Javier es cierto, no veo, incluso con esta tanda de jugadores que hay fuera del país, delanteros casi todos, no veo. Y a nivel de selección, sobre todo cuando Blas se pone esa camisa, yo no digo que los otros no la suden, no la luchen, no, pero cuando se... Pesa, por supuesto que la camisa nacional pesa cuando tú ves que los 20.000 que llegan al Rommel te están gritando y que el pueblo quiere un triunfo. Al final, cuando tú revisas, salen siempre los de peso. Tejadas. Bueno, así fue contra Cuba, ¿no? Que nos llevaron a la Copa América Centenario. Bueno, vamos a hacer la primera pausa aquí en El Marcador, recordándoles que en la cuenta Twitter, @ElMarcadorTV, con el hashtag Estatua Bolillo, usted opinará sobre esta entrevista que vamos a compartir luego de la pausa con la colega Elizabeth Pérez y Hernán Darío El Bolillo Gómez. Vamos a hacer la primera pausa acá en El Marcador, en vivo por COS. Yo quiero clasificar al Mundial y que me hagan una estatua. ¿Y dónde? Ah, yo no sé, yo voy a hablar dónde es, dónde es la parte más importante. Y si no... La jornada número 10, tenemos al completo la jornada, teniendo señal en directo desde el Estadio Maracaná, donde se juega el Atlético Nacional y Plaza Amador.